grita todo lo que quieras, que aquí ninguno de tus hombres va a venir a ayudarte. ¿Quién dijo que yo necesito ayuda? ¿Cómo me gustas? Zarrita, ya eres mía. No son dos zorras, sino tres. Y todas para mí. ¿Quién diablos son ustedes? Amado príncipe mío, aunque no te conozco, mi corazón te pertenece de la misma forma que mis sueños. Isabela, te pido un favor, que respetes mis cosas, Isabela. Dámelo. Isabela, no te lo voy a pedir más, por favor, dame eso. Isabela, dámelo. 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 Carolina quiere un novio, Carolina quiere un pero quiero a las fiestas del virrey. ¡Ay, sí! ¡Que me haga suspirar, mi amor! ¿Me recuerdas a lo que es la dulzura? Isabela, dámelo. No es gracioso, no estoy jugando. No te lo voy a decir más. ¡Dámelo! ¡Ya! ¿Y ahora qué pasó aquí? Más desorden les he dicho. ¿Quién fue la responsable de esto? Han sido ellas. Me quitaron algo mío y se empezaron a burlar de mí. Eso no es verdad, padre. Fui yo, padre. ¿Y? Isabela, me tienen harto. Ven para acá. Oye, padre, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Y este desorden? ¿De quién es la carta? Esperanza. Las niñas no han terminado sus deberes. Asegúrese que lo hagan y que se laven las manos. Por favor. Vamos, niñas, vamos, vamos. Carolina. Nos van a volver locos esas niñas, ¿o no? Isabela es una total y absoluta rebelde, sí. Sin remedio. Al cual, ¿quién se parecerá? ¿Qué sería de mí sin ti, vida mía? Sí, por lo pronto, esta noche tendrías que ir solo a la fiesta de don Manuel Albarracín. Todos estamos ansiosos por saber con quién se casa la sobrina. Mezquindad de hombre. Como su padre es Concha y del supuesto prestigio de su familia allá en Sevilla. Todo el mundo sabe que él no es nada más que un criollo como nosotros. Pero como todo advenedizo, no hace sino el ridículo tratando de ocultarlo. Y esos españoles, esos chapetones a sus anchas, no me lo soporto. Yo estoy feliz de acompañar a mi esposo esta noche, a don Gerardo Villamizar de la Rueda. Criollo como el que más a mucho honor. Don Gerardo, hay un emisario buscándolo en la puerta. ¿Dónde está el tal emisario? Don Gerardo. Aníbal, tráigame el sombrero. Voy a salir. ¿A dónde vamos, señor? Yo voy solo. Usted se queda acá. Sí, señor. Gracias.
¿Cuáles son tus pecados, hijo mío? Cada vez el sacramento. Primero creímos, luego luchamos por el viva el rey, muera el mal gobierno. Pero ahora entendimos que el problema no es el mal gobierno, es el no poder decidir sobre nuestros destinos. Sea claro. ¿Qué pretende de mí? Estuvimos juntos en el movimiento comunero, en el contingente de Lorenzo Alcantuz. No hace falta invocar muertos. El movimiento está resurgiendo, no solo con comuneros, sino con la gente, con el pueblo. Gente que cree que la autoridad no viene de España. Yo ya tuve mis días en los que entré en la guerra. Ya la vivimos y ya sufrimos la derrota. Los españoles tienen informantes por todas partes. Si queda algo de esa persona que creo conocer, por favor, ayúdenos. La lucha quedó en mi pasado. La sangre desbordándose en estas tierras. Ya ha sido suficiente. Voy a pedirle un favor. Dígale a sus compañeros que espero respeten mi decisión. Tengo una familia. ¿A dónde creía que iba con esta mierda? ¿Este cargamento también iba para Girón? ¿Eh? Cuando ustedes ganan, yo gano. Esta vez, solo trigo. Este hombre es un fiel servidor a la corona. Déjenle pasar. Tenga cuidado, señor comerciante. Pues podrían cortarle el cuello por esta mercancía. Mi capitán. Noticias de comando. Hay una información que debe conocer. Tabernero, aguardiente para todos. ¿Ustedes han oído hablar de las ratas que abandonan el barco cuando éste se hunde? Pues los bastardos. Porque ellos no son de esas ratas que abandonan el barco, no. Ellos se quedan entre las sombras, agazapados, como cobardes, comiendo de los muertos. Una absoluta inmunda. Comunero. ¡Aguardiente! Amigos. ¿De quién se trata? Gerardo, han capturado a un traidor. Dicen que era un comunero. En el cabildo de la villa, hagan caso. Su Alteza, el rey Fernando VII, encargó al regidor y alguacil mayor don Tomás de Sagarminaga la orden de ejecución del insurrecto Santiago Landázuri por el delito de rebelión. Y actuando este servidor, Mariano Bernat de Figueroa y Torrealba, como juez del reo, lo sentencia a ejecución inmediata en la plaza pública. Como medida extraordinaria, el cabildo de la Villa del Socorro, unidad de piedad y clemencia. Si señala ante el rey otros rebeldes, se le conmutará la pena de muerte
por una pena de destierro. ¡Abrazo la muerte, entonces! Autoridades militares, alguacil mayor, don Tomás de Sagarminaga, ejecuten la sentencia. Hacen lo que les viene en gana. Acaban de colgar un hombre en la plaza, pero sus vidas siguen como si nada. No te alteres, por favor, no te alteres. Recuerda tu salud. No voy a ir a ninguna fiesta de esos miserables. Vamos a asistir después de lo que pasó en la plaza. Gerardo. No queremos que interpreten nuestra ausencia como una reacción a lo que pasó en la plaza. Vamos, hacemos acto de... No tenemos nada que celebrar en este momento. Con su padre vamos a ir a una fiesta en casa de don Manuel Albarracín. ¿Padre sigue molesto con nosotras? No, 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 no. Por supuesto que no. Su padre las hace. Mamá. ¿Sí? ¿Por qué le hicieron eso al señor de la plaza? Debió haber hecho algo malo. No, no hizo nada malo. Se enfrentó a una justicia. Y murió luchando por un mundo más justo. A dormir. ¿Sí? ¿Ya rezaron? Sí, señora. Gracias. Mañana es un día muy importante en esta casa. Hay una cumpleañera. Sí, señor. Pues yo, ¿quién más va a ser? Mañana después de misa vamos a ir a buscar una sorpresa a la plaza. Para la fiesta. Y quizá haya regalo. A dormir. El cadáver del pobre diablo que acaban de ejecutar en la plaza no se enfría. Míralos a ellos. Dichosos, celebrando como si nada. Pero, conozco ese sentimiento de rabia. Por favor, guárdalo, ¿sí? Y no se te ocurra preguntarle a don Fermín por su hija. La enviaron de regreso a Zaragoza porque la encontraron con un trabajador en actos impropios. Se lo dije. Consiga una flor en Rebas. Consiga. Don Manuel. ¿Don Gerardo? ¿Don Gerardo? Doña Beatriz, sean ustedes bienvenidos a esta... Gracias. Dios esté con ustedes. ¿Viste cómo se sienten de poderosos, intocables, conversando sobre sus problemas mientras sostienen sus copas de vino en sus manos manchadas de sangre? Con más razón. No queremos que descubran tu pasado secreto. Quiero sacarme de la cabeza la mirada de ese pobre hombre antes de que lo ahorcara. ¿Cuántas veces más en la vida tenemos que ver esa misma mirada? Le pido al cielo que nunca más tengamos que verla. Y le doy gracias a que estás a mi lado. Aún estás aquí. Y ojalá sea por muchos años más. Voy al tocador. Don Gerardo, ¿cómo está? Eustaquio, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. El tema del trapiche, deme. Cállate. Doña Beatriz, de Villamizar, capitán. Siempre tan antigua y tan orgullosa. Estabas bellísima el otro martes en el viajaba a adivinar tus formas bajo la tela. Formas que tendrán que adivinar los ojos de los demás hombres que no sea mi marido, porque jamás las verán. Pero te estoy hablando a ti. Ahora. Sé perfecto.
perfectamente que prefieres a un hombre completo en vez de a lo que tienes por marido. ¿Qué has hecho, sucia criolla? Le repito lo que le he repetido mil veces. Beatriz. ¿Qué está pasando acá? Nada. Déjalo, que está borracho. Más que borracho, Beatriz parecía ilusionado. ¿Y si lo estaba, no es culpa mía? ¿Le venía tras de ti de esa manera? ¿Sin ni siquiera tener una esperanza tuya? Gerardo, hoy ha sido un día doloroso para ti. Lo entiendo. Pero te recuerdo que he sido yo la única que ha respetado este matrimonio desde el primer día. Buenos días. Buenos días. Cumpleaños, mami. Ya estás grande. Ya no vas a poder seguirte pasando a la cama de tu hermana cuando tengas pesadillas. Ay, mamá. Yo te dije que había regalo. Bueno, esto es de tu abuela, mi madre. Castillo. ¿Qué es? ¿Puedo ver? Sí, es un prendedor. Esto ha permanecido siempre en nuestra familia. Y así debe seguir siendo. Está hermoso. ¿Te gusta? Sí. Gracias, mamá. Feliz cumpleaños. Voy a despertar a tu cerro. Buenos días. A despertarse, dormilonas. Ya vamos. Cuando cumple los 12 años se lo vuelven a coger los dientes. ¡Madre! ¡Vamos! ¡Adentro! ¿Ya escuchaste lo que dijo Leon Dientes? No, no. Claro que no. Está de cumpleaños. No la molesten. Zenaida, por favor. Necesito que arregle la ropa de las niñas y limpie los baúles del equipaje. ¿Está bien? Sí, señora. Y cuando don Gerardo esté listo... ¿Juiciosas? Juiciosas. Está de cumpleaños. ¡Beatriz! ¡Humillaste, criolla! Ya regreso. No se preocupen. Quédense acá. Capitán Montenegro, voy a la iglesia con mis hijas. No lo podemos atender. Si no fueras tan bella, serías otra criolla de mierda. De esas que creen nosotros, pero no lo sois. Tú y todos los criollos sois unos bastardos. Hijos de las madres que violamos cuando nos da la gana. Retírese. Una dama no puede escuchar esas palabras. Es por tu marido. Es eso. Estaría encima de mí. Hoy y todas las noches, ¿no es eso? Dicen que las viudas son de las que mejor lo hacen. Podría tomarte aquí ahora mismo y no pasaría nada. Pero te quiero como esposa. Con el tiempo aprenderás a quererme, ¿no es? Sí. Así que vamos a solucionar este tema de una vez. Haga que salga el lisiado de su marido. Que venga aquí y sepa lo que es pelear con un español. ¡No! ¡No! ¡Salte, que se enfrente con un español de verdad aquí! ¡No! ¡No! ¡Mi señora! ¡Dios mío! ¡La mató! ¡La mató! ¡Mató a mi señora! Dame tu arma. ¡La mató! ¡Usted la mató! ¡Ah!
Tú me obligaste. Yo no quería. Yo no quería. Fue culpa tuya. ¿Por qué me has hecho hacer esto? ¿Por qué? ¡La pared! ¡De rodillas! ¿Por qué? Es hora de irse. ¡Vamos! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! ¡Vámonos! ¡A los caballos! Domine Patri, Fili, Spiritus Sancti. Amén. Hermana Beatriz. Amén. Beatriz y yo fuimos grandes amigas de juventud. No están solas. Cuenta conmigo. Esos criminales van a ser castigados en el otro mundo, padre. Pero también en este. Gerardo, en el cielo solo Dios nos puede juzgar. En la tierra obedecemos a las órdenes de los reyes y de los hombres. Pero he sabido que has acusado a un oficial del asesinato de nuestra amada Beatriz. Pues ese oficial es un criminal. Pues yo tengo entendido todo lo contrario. Que fueron dos desalmados trabajadores a asaltarla. Y que gracias a Dios había una patrulla cerca que corrió a detenerles. No le creo a mis hijas. ¿Por qué habrían de mentir? Gerardo, el dolor nos confunde. El dolor nos hace ver cosas que en realidad ellas son unas crías. Y entiendo perfectamente el trauma por el que pasaron. A Beatriz la mataron delante de sus ojos. Esa cara y ese nombre no se olvida ni se confunde nunca, Cayetano. Hijo, confía en la justicia divina. ¿Por qué le pasó esto a mamá? El designio de Dios es a veces incomprensible. Quería el ¿Por qué le disparó? La verdad es que ni en el cielo ni en esta maldita tierra existe una razón verdadera para que nos hubieran arrebatado a Beatriz. Solo fue la acción de las que fueron capaces de matar a la más dulce madre y a la mejor esposa. Esos bárbaros merecen el infierno. Y no únicamente en la otra vida, también en esta lo deben sufrir. Les juro, hijas, que esos bárbaros van a ser perseguidos
castigados. Las estás asustando. Escuchen. Dicen que hay un momento y un lugar para todo. Este es el tiempo para llorar. Está bien. Y entre tanto. Esto, caballeros, es un pacto de silencio. ¿Para que sus errores no le pesen, capitán? Para lo que todos nosotros hicimos no condicione nuestras vidas. José María, ¿tanto aquí como en España? Por supuesto que sí. Ella era criolla y los otros tres unos empleados locales, no importa. Así es. Trato, capitán. Aquí no hay trato. Estamos todos en lo mismo. Tenemos que cuadrar nuestras versiones para la audiencia. Disculpe, capitán. Es el juez. Muy mal momento, capitán. Muy mal momento para... Uno no elige esos momentos, señor juez. Sí, lo sé. El problema es que tenemos una demanda en su contra. Don Gerardo Villamizar es uno de los criollos más ricos de la provincia y eso pues nos obliga a aceptársela. Supongo que es así. Villamizar presentó su caso como un asesinato contra su mujer, además de la empleada y dos de sus trabajadores, y eso es muy grave, capitán, muy grave. Permítame que le explique, señor juez. Mis hombres y yo estábamos de patrulla cuando vimos un tumulto, la gente discutiendo, había gritos. Me interesa lo que usted estuviera haciendo. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que en la audiencia valoramos mucho más el heroísmo de un oficial del glorioso ejército español que una zorra criolla. Usted lo que tiene que hacer es allegarnos las pruebas y documentos, el resto, mire. Salud. Viva España. Viva el rey. No importa que sea un oficial español, no importan los abolengos de su familia. Aquí se tiene que fallar en derecho. Usted lo sabe perfectamente como litigante. Yo no tengo por qué recordárselo. A mi esposa le dispararon a sangre fría. La mataron y ni siquiera la auxiliaron. Y luego fueron por los únicos que podían delatarlos. ¿Ustedes qué hacen aquí? Dimos, padre. Ya nos íbamos. Mírelas, litigante. Mírelas y dígales que no va a haber justicia. Mírelas y dígales que no importa que le hayan arrebatado a su madre, porque nadie va a hacer nada, porque a nadie le importa. Dígaselos. ¿Podrías por lo menos entender que no eres el único al que le arrebataron la persona que más amaba en esta vida? Con Dios como testigo y de acuerdo con los preceptos de la corona española, como fuente única de derecho y justicia, daremos inicio al testimonio de los testigos y acusados de la señora doña Beatriz de Villamizar Azcuénaga. Nunca antes había visto a la dama. Pero por la manera de comportarse con los trabajadores, hubo muestras claras de lujuria entre doña Beatriz y sus empleados. Algo así como un acto amatorio en vía pública. Nos encontrábamos de guardia, mis compañeros y yo, haciendo las rondas de la mañana. Cuando divisamos lo que... Pero descubrimos que era, bueno, lo que aquí citó mi compañero de armas. Al parecer hubo un desencuentro y se tornaron violentos. Mire usted, su señoría. Pude ver junto con mis compañeros un primer disparo hacia la... Posteriormente una segunda detonación hacia la empleada, quien intentó huir. Tras esto procedimos a detenerlos, pero como se dieron cobardemente a la fuga,
Nos vimos en la obligación de abatirlos. Tras las advertencias de rigor, claro está. ¿Había algún oficial superior presente? No, señor. Tan solo mis compañeros. Saldarriaga, De la Roche y quien les habla. ¡Eso es falso, señor juez! El capitán Montenegro estaba con ellos tres. Fue él mismo el que le disparó a mi esposa. Siéntese, siéntese. Como el juez, ha llegado una declaración escrita, juramentada, de una testigo debidamente autorizada por las autoridades. En esa declaración se lee: atestigué el asesinato de doña Beatriz de un disparo por parte de uno de sus trabajadores, a quien en varias oportunidades observé sirviéndole como amante. ¿Cómo es posible, señor juez, que esta audiencia dé credibilidad a un testigo que es tan cobarde que no es capaz de darle la frente a sus víctimas? Como juez lo he autorizado de forma excepcional, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de las conclusiones. Y como último testigo, la defensa llama ante el juez al reverendo padre Fray Cayetano Salgar Álvarez. Verá usted, señor oidor, he de dar fe que para el momento de los hechos en los que se acusa al capitán José María Montenegro, este se encontraba con este humilde servidor de la iglesia recibiendo el santísimo sacramento de la confesión. Prácticamente imposible que se encontrase en el lugar y en el momento de los abominables hechos. Padre, ¡usted presidió el entierro de Beatriz! ¡Y predicó la palabra frente a su tumba! ¡Y ahora con sus embustes se convierte en cómplice de su muerte! Pero vaya con Dios. En representación de la autoridad que emana de su alteza el rey José I Bonaparte, hemos llegado a una conclusión. ¡Justicia! Esta audiencia resuelve declarar inocentes a los acusados, recomendando únicamente a sus superiores en su regimiento que los reubiquen en el lugar donde puedan prestar sus servicios libres. Pueden retirarse. ¡Criminal! Pudo haber comprado esta sentencia, pero usted sabe en su conciencia que no es más que un vil asesino, y yo me encargaré de que se haga justicia. ¡Miserable! ¡Y usted, señor oidor, se corrompiera! ¡Esto ha sido un complot! ¡Alguacil! ¡Arreste a este hombre! En la audiencia no podemos permitir que un criollo venga a exigir en términos desobligantes. ¡Todos los testigos han sido comprados! ¡Si la salsa se rompe! ¿Les parece? ¿Y les preparo sopita de gallinita? ¿Quieren? Sí. Buen día. Buen día. No me conocen, pero me ha sido muy dolorosa la muerte de su querida madre. Y la pena que justamente les ha causado. Su madre dejó como testimonio de vida una enseñanza que ojalá ustedes sigan. A las mujerzuelas desvergonzadas les termina yendo mal. ¿A qué se refiere? Que se rumora que debieron matarla por tener de amante a alguno de sus trabajadores. ¿Qué le pasa? ¡Es mi mamá! ¿Es vos? Claro, seguramente eso generó la disputa. Y... ¡No! ¡No le hagas así a mi mamá! ¡No vuelva a decir algo así! Por favor, quédese quieta, tranquila. Señorita Carolina, está bien. Venga, está bien. ¡No conoce los límites! ¡Puerta! ¡Silencio! Teniente Cabrero, necesito que le lleve esta carta al capitán Mendoza. No veo la hora de irme de este nido de comuneros. ¿Y a dónde te envían? Escuché que Bríñez necesita un oficial curtido en Logroño. Ya, me voy a ver a mi mujer. Lleva un año ingresada en el Hospital General de Madrid. Joder, ¿y cómo no has ido a verla? Pues eso voy. A verla a ella y a mi hijo. Te va a pagar por lo que nos hizo Montenegro.
¡Cabrón! Da gracias a que llevo este uniforme puesto, porque si no entro y te arranco la cabeza. ¡De mí no se va a escapar! ¿Escapar de qué? ¿De quién? A mí ya me declararon inocente el juez Bernat. Pues que aquí a los revoltosos también los juzgamos. Graves esto en la mente. Si en el tribunal no encontré justicia, voy a hacer lo que sea por hacerla. Cuésteme lo que me cueste. ¿Sabe cuál es el problema de tanto rencor? Que sabe perfectamente que no fue lo suficientemente... tuyo de mierda. ¡Abra la puerta! ¡De los pisanos se va a olvidar, Montenegro! Leonor, Isabela, ¿vamos a la habitación? Nosotros ahora... salir adelante. Juntas. Yo me encargaré de cuidarlas. Vamos. No quiero que padre llegue y de pronto se... ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Juntos hasta tarde. ¿Vamos? Todavía huele a ella. Bueno. Nos quedamos, pero solo esta noche. ¡Sale de inmediato! ¡Vamos! ¡Vamos! Don Gerardo. Estuvimos atentos con los otros trabajadores para que no se lo fueran a llevar de noche. Gracias, Aníbal. ¿Qué está pasando aquí? Han habido noticias de ataques cercanos con insurgentes y de un momento a otro todo el mundo empezó a saquear todo. Don Gerardo. Don Gerardo, yo quería hablar con usted del incidente que pasó ayer. ¿Y ahora qué pasó? Señor, mire... ¡Hable, Zenaida! Las niñas no lo hicieron porque ellas quisieran. Es que la señora comenzó a decir cosas horrorosas de la señora Beatriz. ¿Dónde están? Están en la habitación suya, señor. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el mercado? Ha sido un malentendido, padre. Ella nos atacó primero. Se lanzó sobre Isabela. La verdad fue que dijo cosas feas de mamá y no se lo permití. Bien. Bien. Eso era lo que había que hacer. Ahora voy a hacerles una pregunta que no será fácil. Detalle a detalle, sin omitir absolutamente nada. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con su madre? Estábamos saliendo de la casa. ¡Me humillaste, criolla! Ya regreso. No se preocupen, quédense acá. Mamá se quería ir, pero los soldados no la dejaban. Ella le decía... Capitán Montenegro, voy a la iglesia con mis hijas. No lo podemos atender. El capitán Montenegro... ¡Sal! ¡Fuera! ¡Sal aquí! Le disparó. Luego le...
Me dispararon a Esperanza. Y después escuchamos otros dos disparos. Quédense acá. Don Gerardo. Si no regreso en 3 horas, llévese a las niñas para la hacienda. No. Usted se encargará de cuidarlas. Si algo me llega a pasar, usted va a mantenerlas a salvo. ¿Entendió? Sí, señor. Nosotros hemos jurado lealtad al rey, a Dios y ahora entre nosotros. Se encargarán de hacérselo pagar. Capitán, ¿de verdad se va a ir ahora que las cosas con las insurgentes se están poniendo interesantes? Capitán, este acuartelamiento promete ser suficientemente serio. Órdenes, soldado, órdenes. Y mi familia que me espera en Madrid. De las mujeres de los miembros del Cabildo a Cartagena. Con esos cabrones nunca se sabe. Unos se marchan y dejan que la tropa se encargue de sofocar la sublevación. A fuego y sangre si es necesario, soldado. Cada cual tiene que brear con sus órdenes. ¡Viva! ¿Por qué cree que van a ir después de usted? Por favor. Doña Beatriz no querría ese destino para ella, don Gerardo. Por favor. No sabíamos que había sido. Ahora no. Todo listo, señor. ¿A dónde vamos, padre? ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos!
cielo, al lado de nuestro Señor. No debería estar allá, debería estar acá con nosotras. De nuevo. Dios te salve, mis contigo. Atención, hijas. Prepárense. Porque a partir de mañana va a comenzar su nueva vida. En estas tierras no existe la justicia, que permite que todo el dolor que causan criminales y corruptos quede en la impunidad. A su santa madre la mataron dos veces. La primera delante de ustedes, indefensa. Y la segunda en el tribunal, cuando salieron en libertad los culpables y su alma eterna ante la gloria de Dios. Ahora ha llegado el momento de hacer justicia. Yo no puedo porque no me alcanzan ni el cuerpo ni los años. Pero ustedes sí. Ustedes tres van a ser las encargadas de que los criminales que la mataron y quienes los han encubierto paguen por lo que han hecho. Padre, por favor, no. Yo les garantizo que las voy a formar, las voy a entrenar para que lo puedan hacer. A partir de ahora, ustedes dejan de ser niñas. Pero es que ellas lo son, ellas siguen siendo unas niñas. Tal vez les parezca duro, y a lo mejor lo sea. Pero piensen en todos los momentos que estos criminales le robaron al lado de su madre. Momentos que jamás van a volver. Tenemos que hacerles pagar por eso. Tenemos que hacer justicia. Y el entrenamiento comienza ahora. Vamos, ayúdenla. ¡Vamos! Siempre en guardia arriba y con los pies firmes abajo. ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Qué ha ocurrido aquí? Un ataque insurgente. ¡Qué hijos de mil putas! ¿Es usted Hernando Periñáñez Azcuénaga? Eso depende. ¿Quién pregunta? Alguien que puede requerir sus servicios y pagarle bien. ¿Cómo me encontró? Su fama le precede. El teniente Rodolfo Godoy requirió sus servicios y me dijo dónde encontrarle. Un trabajo como el del teniente Godoy, entonces. Pero igual llegamos. Tenemos que estar juntas siempre en las tres. Te dije que necesito. Si esto hubiera sido real y no un entrenamiento, ya está. Su nombre es Gerardo Villamizar. Es un criollo de Viena del Socorro que quiere ensuciar mi nombre. El Socorro. Eso merita un costo extra. Y por... Le acuso de haber asesinado a su esposa. No pienso. Sin tantas explicaciones, capitán. Deje que el dinero hable por ti solo.
Si lo que quiere es avillamizar muerto a quien le plazca, considérelo un hecho, capitán. Nắng và hoa cúc vàng thương nhớ còn ta với ta thương đời vẫn va thương ta dòng rêu dòng đời vẫn chảy ta người vẫn xa nơi em bên hoa nụ cười tươi thế qua đau sâu bể hạnh phúc về rồi này dấu yêu ơi quên buồn đi nhé mùa về qua phố là nắng và hoa cúc vàng thương nhớ còn lại ta với ta thương đời vất vả thương ta dòng rêu dòng đời vẫn chạy quanh ta người vẫn xa mùa về qua phố là nắng và hoa.